Durante los últimos 365 días del año, el equipo de paisajismo urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a paisajismo urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. David, con el resto del equipo, va adelantando trabajo en España, en la ciudad de Elda, 200 metros de ecosistema vertical en un conocido lugar destinado a eventos, para la que depositaron esta vez su confianza 2 importantes arquitectos y renombrados, como es Tomás Amat y Pablo Belda. Para este trabajo sembramos 6.000 plantas de 20 familias y 30 especies, trabajando con algunas rarezas endémicas como la valiosa Salvia mariolensis o la Pijuella montana. Ya llevo 5 años trabajando en paisajismo urbano. Mano a mano con Nacho hemos realizado ya unos 20 o 30 proyectos aproximadamente aquí en España y en el extranjero también. Y bueno, aparte de lo importante que es la realización del jardín y asegurarnos de que funcione correctamente desde el principio, es muy importante también centrarnos en el mantenimiento de este. Esa es la parte que me corresponde a mí, tener pues un contacto directo con todos los jardines y a través de la observación pues aprender a manejarlo, o más bien hacer que se maneje él por sí mismo, ¿sabes? Nosotros nos dedicamos a realizar mediciones, observaciones, las plantas nos están indicando constantemente cómo está el jardín, podemos saber cómo está la química a través de la observación simplemente. Entonces, bueno, la parte que me corresponde es básicamente asegurarme de que todos estos jardines que vamos realizando pues tengan una larga vida. Son los lugares escondidos de paisajismo urbano. ¿Qué es eso, Nacho? ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí estamos viendo, esto es un descomponedor de hojarasca. Lo que estamos viendo es cómo y cuánto tiempo tarda en la hojarasca en incorporarse al suelo. En este caso estamos evaluando cómo trabaja la hoja de roble y cómo los hongos actúan sobre ella, cómo se descompone. Medimos todo, medimos temperatura, medimos humedad, esto es un medidor láser, y vamos viendo a qué diferentes temperaturas se va descomponiendo, según la temperatura y los gradientes de humedad que tengamos. ¿Y ahí has incorporado alguna cepa de hongo específica de esas de Madagascar? Sí, aquí vamos probando diferentes hongos. En este caso estamos con diferentes micorrizas y estamos viendo cómo funciona en un entorno controlado.